Tratemos, pues, de tomarnos en serio y darle una respuesta humilde y a la vez atrevida y clara a esta pregunta última. ¿Cuál es el paradigma educativo que hoy hace posible la vida interior de un grupo de maestros hasta hacerles capaces de recibir el discurso de las meditaciones del tiempo del retiro? ¿Cuál es el paradigma educativo que nos hace hoy capaces de sentirnos ante la puerta del misterio de Dios, de modo que cuando oigamos hablar de vocación o de comunidad o de fidelidad o de apostolado y servicio y generosidad y entrega de la vida, cuál es el paradigma escolar que nos lleva a la puerta de esas realidades? Es tanto como preguntarnos, ¿cuál es el paradigma en el que se asienta nuestra identidad? Aquello que nos da carta de ciudadanía en la sociedad de hoy, ante los tiempos nuevos. Porque recordemos, y trataremos de darle una respuesta lo más sencilla posible, lo más concisa posible a esta pregunta, ¿eh? Recordemos, por poner una fecha perfectamente discutible, situarla en mayo del 68, 3 años antes o 10 después. Mayo del 68 como símbolo. Mayo del 68 o un par de años antes Vaticano II o 4 años después la constitución de la Comisión Trilateral o en esos años la primera consolidación de la Comunidad Europea o pongan ustedes lo que quieran. Entre los años 65 y 75 podemos decir que también para nosotros, en los distritos españoles de entonces, se ha efectuado un cambio. Es claramente nuevo lo que estamos haciendo desde los días de aquel ministro ilustre que se llamó Villar Palasí, recordarán ustedes. Hay una porción de rasgos que hacen que nuestra escuela ya se parezca muy poco a la de 40 años antes. Yo empecé a dar clase en Alfaro, una comunidad y una escuela de la que guardo un recuerdo gratísimo, en el año 64, 1964-65. Si un hermano francés de 1864, 100 años antes, hubiera venido por mi escuela, nuestra escuela del 64-65, aparte de la dificultad del idioma, se habría sentido, se habría enterado. Habría entendido que esto era lo que él conocía. Sí, no exagero para nada. Pero si alguien, algún hermano, los otros dos que eran mis compañeros de comunidad, el último acaba de morir, Martín, buena persona. Si cualquiera de los dos se asomara a la escuela que nos espera dentro de 10 años o que tenemos ahora mismo, cualquiera de los dos, Martín ya lo había dicho muchas veces, Ignacio también, aunque murió antes, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. El hermano francés de 1864 e incluso el de 1764 se habrían reconocido en nuestra escuela en Alfaro. 10 años más adelante y habrían dicho, ¿esto qué es? ¿Esto es una escuela? ¿Y por qué hacen? ¿Aquí qué? Les invito a ustedes a evocar esa misma experiencia, que yo desde luego tengo clarísima, de la transformación del modelo educativo a lo largo de mi vida personal en este último medio siglo. Les invito a evocar su experiencia y a preguntarse, ¿dónde está la raíz de lo que ahora mismo estamos viviendo? Yo les digo una respuesta. A mí me parece que es así. La modernidad se abrió
en los días de la primera guía de las escuelas, sobre el paradigma de la razón, hecha criterio de vida y de sociedad y de pensamiento. Lo que hoy llamamos posmodernidad, término acuñado hacia, pongamos, 1980, 1990, ya no se asienta sobre la razón matemática organizativa, sino sobre la relación. Por entendernos, habíamos dicho cómo en la guía de las escuelas utilizaban para aprender a leer el sistema del análisis del fraccionamiento A, B, C, B, A, B, E, B, O, B, U, la descomposición en elementos. Hoy es mucho más frecuente aprender palabras enteras, frases enteras, nombres de objetos y de cosas que luego se van poniendo por escrito, que se van poniendo por escrito. Es decir, vamos aprendiendo simultáneamente una porción de cosas, cada una de las cuales llama a la siguiente, tanto que ninguna cosa es lo que es, sino por su relación con todas las demás. Repito, nada es lo que es sin relación a todo lo demás. Estudiemos, pues, las relaciones. Entonces vienen en los últimos días esto que hemos dado en llamar nuevo contexto educativo, nuevo contexto de aprendizaje. Fíjense ustedes lo que eso puede tener dentro. No es el último invento de la humanidad ni ha nacido esto de la nada. No, no, no. Esto es fruto de algo que ha ido madurando y que se ha ido manifestando en un montón de manifestaciones a lo largo de los últimos 30 años. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay que considerar conjuntos, totalidades. Más todavía, nos está diciendo, fíjense bien, esto es sumamente abstracto, que tal vez lo que entendíamos por objetivo y subjetivo, conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo, lo que entendíamos por objetividad y por subjetividad, y lo estoy repitiendo para que ustedes rumien esas dos palabras. Ah, eso es muy subjetivo. Esto, en cambio, es objetivo. Pues vienen ahora diciéndonos, el que conoce forma parte de aquello que está conociendo. El que conoce forma parte de lo que conoce. ¿Qué conocimiento objetivo cabe ahí? Si yo soy parte, si yo soy lo que soy, no porque soy distinto a ti, sino porque soy contigo, ¿cuál ha de ser entonces el paradigma educativo? No me voy a extender en esto, creo que está suficientemente claro en su definición concisa. Y suficientemente claro en el alcance tremendo que tiene esta perspectiva. Lo que estoy queriendo decir es el paradigma de la escuela que hoy nos hará gentes de vida interior es la pertenencia. Sí, la pertenencia, nunca la suficiencia, nunca la distinción, nunca la fragmentación, nunca la descomposición y reordenación de la realidad. No. Lo que nos hará gentes de vida interiores es entrar en comunión con la realidad, unos con otros, una escuela con otras, una escuela con su realidad social, la pertenencia. La pertenencia nos va a hacer descubrir hoy, nos está haciendo ya descubrir hoy, el misterio de la vida y el misterio de la vida interior. Por eso termino con esto, que era la pregunta que habíamos planteado. ¿Cuál es el paradigma que hoy puede hacernos gentes de vida interior? El paradigma educativo, quiero decir. ¿Cuál es el modelo de escuela que hoy puede hacernos gentes de vida interior? Yo les respondo a aquello que yo creo, claro. La pertenencia, la relación. Si conseguimos escribir una guía de las escuelas en la que la pertenencia sea el alma
de toda la propuesta educativa, habremos entrado en el futuro. Bueno, por lo menos estaremos en el presente, que no es poco. Si conseguimos construir una propuesta educativa basada en la pertenencia, habremos entrado en el futuro porque habremos conseguido, amén de hacer un servicio a nuestro pueblo, hacer también un servicio a aquellos con los que trabajamos y hacerles ver a todos los que trabajamos la posibilidad de construir una escuela en torno a eso, algo que transforme el grupo de trabajo que ya son todas nuestras escuelas en comunidades educativas. Solo se puede construir la comunidad dentro de una escuela al servicio de la pertenencia. Es muy fácil evocar ejemplos de esto, tanto a nivel institucional como personal. Les invito para acabar a preguntarse personalmente y por escrito cómo es una persona, cómo es una maestra, un maestro, cómo es un hermano, un asociado, cómo es un miembro de la comunidad de las escuelas cristianas que pertenece. ¿Cómo es? ¿Cómo hace? ¿Cómo dispone su día? ¿Cómo lo atraviesa? Con sistemas de vida interior, de vitalización, de personalización. ¿Cómo es una maestra que pertenece? ¿Cómo es una escuela que pertenece? ¿Cómo es una sociedad de las escuelas cristianas que pertenezca? Es la nueva guía de las escuelas.